Como ya había dicho en una de mis publicaciones anteriores en agradecimiento por los 50.000 suscriptores en esta comunidad, quería iniciar una nueva sección donde se toquen los temas de las tantas teorías que existen dentro de este ship, la cual ustedes aprobaron por los tantos comentarios que me hicieron, diciendo que sería una gran idea implementar algo así en este canal. Por lo que quise comenzar con la teoría del 1.23, que me parece una de las más interesantes en cuanto a teoría se refiere, ya que también quise incluir algunos covers que fueron publicados y recomendados por ellos mismos que dicen más de lo que imaginábamos. Muy aparte del tema en el que se quiere centrar este video, puesto quiero analizar más a detalle todas las canciones que se han compartido a través de diferentes plataformas. Aunque aclaro de nuevo que solo es una teoría, todo lo que diga aquí puede ser tanto verdadero como falso, por lo que pido que no hagan comentarios obvios cuando espero que todos seamos conscientes de eso. Y para que puedan comprender mejor el contexto que daré sobre cada explicación, pondré fechas y horas exactas hasta donde más se pueda, para que ustedes mismos comprueben todo lo que se dirá en este video. Por lo que quiero comenzar directamente con Jungkook publicando en SoundCloud un cover de la canción de Jangwa, BRDG, el 24 de septiembre del 2014, el cual tiene como letra una parte esencial que dice: "Seamos felices, no nos enfermemos", que espero tengan presente para algo realmente importante más adelante. Pues 4 años después, Taehyun y Jungkook hicieron una referencia a dicha canción en un episodio de BTS Run el 13 de febrero del 2018, cuando escribieron un mensaje de año nuevo para ARMY, en el minuto 18:57 del episodio 40 que pueden encontrar en Weverse actualmente. Quiero que observen cómo todos se dan cuenta de que Jungkook todavía no sabe qué escribir, y Jungi se lo recalca antes de que este diga que sigue pasándolo bien, mirando en dirección a Taehyun, quien ya había decidido qué escribir, como si estuviese buscando inspiración que al final encontró cuando vemos lo que ambos escribieron, que fue similar a la canción de la que hablamos. Resaltando el hecho de que Taehyun mismo dijo que era la letra de una de sus canciones favoritas, por lo que me hace pensar que resultó ser algo favorito de él, por el cover que Jungkook realizó tiempo atrás. Y para que entiendan un poco sobre todo lo que aborda al comienzo de sus indirectas a través de las canciones, daré mención sobre la época de Taehyung entre 2014 y 2015, que fueron un poco extrañas las situaciones que pasaron como para que se alimentara la curiosidad de las personas por lo que sucedía entre Taehyung y Jungkook, debido a que posiblemente descubrieron sus sentimientos a finales de 2014 y a principios de 2015, cuando comenzaron a ser el centro de atención por el reciente debut de ellos como grupo, en el cual también se revelaron algunos celos y demás que son parte esencial para la explicación de las canciones que analizaré. Antes de eso, quiero decir que es solo hipotéticamente. No quiero afirmar que en realidad ambos estaban descubriendo sus sentimientos en esa época, ni decir que fue el comienzo de todo, porque no soy dueño de su verdad y posiblemente no fue durante esos años. Así que, tómenlo como algo no sólido y permítanme continuar con la explicación que tiene mucho que ver con la teoría del 1.23. Pues si recordamos un poco, Taehyung y el actor Park Bo Gum tienen una historia demasiado larga para contar, comenzando por los celos que Jungkook sentía por la relación tan cercana que Taehyung y él mantenían y mantienen en la actualidad, no siendo tan extraño el hecho de que Jungkook hiciera elegir a Taehyung entre él y su amigo en el programa de Countdown frente a miles de personas en diciembre de 2017, solo para tener la satisfacción de que Taehyung lo eligiera a él sin dudar. Incluso porque la reacción de Taehyung ni siquiera parecía ser parte del guión, como si de verdad no se esperaba que Jungkook lo hiciera elegir entre dos personas importantes en su vida. Me parece que es una reacción genuina. Así como en marzo del 2019 cuando Bogum llegó de sorpresa después del concierto de BTS a visitarlos y a felicitarlo por sus actuaciones, automáticamente tuvimos a Jungkook comportándose raro durante toda su visita, apegándose más a Taehyung, agarrándolo y apartándolo lo más que podía mientras empujaba la lengua contra el interior de su mejilla. Luego ambos se dan la mano para saludarse de la forma más incómoda posible, con Taehyung comenzando a reír fuertemente, que incluso hace que Bogum lo golpee accidentalmente con el Army Bomb. Por consiguiente, después intenta acariciar la zona donde lo golpeó en forma de disculpa y es ahí donde Jungkook vuelve a estar serio, golpeando nuevamente el interior de su mejilla. Jungkook mira en dirección a Taehyung y este después se da cuenta, mientras sonríe de forma burlona, haciendo que Jungkook voltee el rostro a otro lado y literalmente Taehyung parecía
pareciera que es consciente de eso, porque se la pasó viendo a Jungkook cuando Bogum hacía algo para hacerlo reír, demasiado satisfecho con las reacciones que Jungkook tuvo durante esa visita, pues en realidad podemos ver que Taehyung de verdad estaba disfrutando mucho ese momento, porque Jungkook solo se mantuvo callado mientras todos hablaban con el invitado. Y no nos podemos olvidar del momento en el que Jungkook intentó pasar tan cerca de Bogum, casi rozando sus mochilas como si buscara la atención de cierta persona que se mantuvo en una conversación con Bogum durante la época del 2017, que sin dudar alguna fue el año con más cercanía que estos dos tuvieron y más celos de Jungkook por nombrar algunos momentos que lo incluían a los tres como protagonistas. Aunque muchos dicen que probablemente ni siquiera sea Jungkook quien pasó tan cerca de Bogum, afirmando que podría ser Jungkook en su lugar, mas la persona que se muestra en este video vestido exactamente igual, usando la misma mochila con el cubrebocas blanco, definitivamente tuvo que haber sido Jungkook. Ahora, si podemos notar, todo este vínculo cercano y especial de Taehyung y Bogum comenzó en el año 2015, que también fue el año en el que se especuló sentimientos encontrados por parte de Taehyung y Jungkook en su época más fuerte, lo que podría tener sentido, puesto que durante ese tiempo se decía que Jungkook era muy celoso con lo que consideraba suyo o incluso con los miembros de BTS, con quienes ya había formado una hermandad más cercana, por lo que no me parecería extraño el hecho de que Jungkook estuviese celoso de esa amistad, ya que en julio de 2015, Taehyung y Bogum tuvieron una salida al parque de diversiones ellos dos solos, que también fue compartido con los fans a través de la aplicación de Twitter en el perfil de ambos, alegando que había sido divertido y emocionante pasar el tiempo juntos. Ahora, para el 26 de mayo del 2015, dos meses antes, Jungkook compartió en Twitter que estaba escuchando Can't Help Falling in Love, justo a las 12:30 hora coreana. La letra de esta canción dice que solo los sabios dicen que solo los tontos se precipitan, pero no pude evitar enamorarse de él, lo que me hace pensar que a pesar del distanciamiento estaba en busca de encontrar eso que estaba comenzando a sentir. Más el 31 de mayo del mismo año, Hobi y Taehyung hicieron cover de la canción Hug Me para el Festa del 2015, aunque una hora más tarde Taehyung tuiteó desde la cuenta personal de BTS en Twitter una frase que decía ¿me abrazarías? Y luego 3 horas después de la publicación de Taehyung, Jungkook tuiteó una versión corta de la canción It, lo que fue curioso porque parte de la letra de la versión de Jungkook decía te extraño, me gustas mucho, quiero abrazarte más, mi amor. El 1 de octubre del año 2015, Namjoon recomendó Folds de Troye Sivan en la cuenta de Bangtan, y un día después Bang Siyeok, CEO de Big Hit, mencionó que fue él quien le recomendó esa canción a los chicos de BTS, agregando el enlace del video oficial de dicha canción. Quiero que lo recuerden bien porque es importante para algo que mencionaré más adelante. Porque el mismo día que Namjoon recomendó Fools, Taehyung comenzó un hashtag donde compartiría la música que más le gustara con los fans, comenzando dicha recomendación con la canción Try de Colby College. Y luego a los pocos días de la recomendación de ellos dos, Jungkook hizo un cover de Lost Stars en YouTube, que tiene como letra algo muy interesante, pues pide que no vea solo a un niño que estaba atrapado en sus sueños y fantasías, que mejor lo mire como alguien que está alcanzando a otra persona que todavía no ve o no encuentra. Que tome su mano para ver a dónde despierta al día siguiente, diciendo que los mejores planes a veces son solo de una noche, como si quisiera decirle que por una sola vez deje de verlo como un niño al que tiene que proteger, pues Cupido exige su flecha de regreso, casi celoso de lo que todavía no sucede entre esas dos personas, por lo que pide emborracharse entre sus lágrimas. Más adelante de la canción sigue diciendo que esa persona no se atreva a dejar que sus mejores recuerdos juntos le traigan el dolor cuando las recuerde, continuando al decir que vio a un león besar a un ciervo, como una metáfora para pasar la página y poder encontrar un nuevo final, donde ambos bailen sobre sus lágrimas. A partir de esa canción, Taehyung y Jungkook comenzaron a recomendar más canciones en Twitter, las cuales parecían tener letras que se entrelazan entre sí, como si estuviesen respondiéndose a través de las mismas. Ya que para el 16 de octubre del 2015, Jungkook fue a tuitear y recomendó Likes Fallen Leaves, The Forest of Red. Luego el 23 de octubre del 2015, Jungkook recomendó Beautiful Dancer de IU, diciendo que la había escuchado desde el minuto 1:23.
Esta canción ya la había analizado un poco y si quieren saber más acerca de eso, pueden ir a mi video pasado donde analicé mejor esa letra. Solo puedo decir que una parte de la canción dice: es más fácil ser igual que todos, pero no olvides que siempre serás tú. Me parece una de las mejores frases si a Taehyung nos referimos, pues recuerden que en esos tiempos muchos hicieron comentarios malos sobre la personalidad alegre de Taehyung, no entendiendo lo diferente que era él en cuanto a su carisma. Pero para continuar con el contexto de por qué comenzaron a subir covers y recomendar canciones, Taehyung accidentalmente mostró el mensaje que Bogun le mandó a través de la app de Line, mientras hacía captura de la pantalla para mostrarle a ARMY la nueva recomendación que le estaba haciendo a la canción de Chainsmokers llamada Roses, publicación compuesta el 2 de noviembre de ese mismo año. Y 3 días después de su recomendación, Taehyung compartió otra foto de su salida al parque de diversiones con Bogum. 5 de diciembre de 2015, Taehyung continuó publicando fotos con Bogum y Jungkook siguió sin aparecer durante ese corto lapso de tiempo. Para el 15 de diciembre, Bogum siguió siendo cercano, apareciendo en un Bangtan Bombs mientras fue muy cercano a Taehyung y saludó amablemente a Jimin. Vemos después que Jungkook aparece en la toma y se mantiene distante. El movimiento errático y duro de su cuerpo solo muestra la tensión que siente cuando los ve juntos, mientras aplaude de la nada y se inclina rápidamente a Bogum de forma cortés. Aunque de nuevo, es solo mi punto de vista. Es aquí cuando comienzan los verdaderos puntos importantes de la teoría del 1-23, pues Jungkook es quien inicia con los covers que sube a las plataformas días antes y durante el cumpleaños de Taehyung en el año 2015, pues comienza a reeditar la canción de Lost Stars en SoundCloud. Luego sube a la misma plataforma el cover de Paper Hearts, el 24 de diciembre, la cual dice en la versión recortada de Jungkook justo en el minuto 1.23. Cuando hay cámaras no puedo llegar a decirte que siempre me pregunto qué estás haciendo. Que es diferente a la versión original, pues deteniéndolo en el minuto 1.23 dice una frase completamente diferente a la versión de Jungkook, de forma que nos hace entender que tenía intenciones de que se prestara atención a dicho minuto. Lo que hasta ahora me hace mucho sentido, porque todo el tiempo de 2015 que ambos estuvieron un poco lejos del otro, como ya lo vieron durante el video. Después sigue diciendo: por ahora estoy viendo a través de fotos, tratando de recordar todos los buenos momentos. Como si de verdad le doliera el alejamiento que tuvieron mientras descubrían lo que sucedía entre ellos. Pueden ir a buscar la letra completa que tiene muchas cosas relacionadas a lo que hablo, porque personalmente quería enfatizar más el minuto 1.23. Aunque de nuevo, no estoy intentando que lo crean, solo es algo que estoy suponiendo con lo que tengo para analizar. Pero de igual forma, si quieren entender más el porqué de la separación y cosas de trasfondo, pueden hacérmelo saber en los comentarios y yo haré un video aparte con una teoría basada en la separación de Taecook. Pero continuando con la teoría actual, Jungkook y Namjoon lanzan un cover de la canción Falls de Troye Sivan, la misma que Namjoon había recomendado tiempo atrás, pero este cover publicándolo 48 minutos antes del cumpleaños de Taehyung, en medio de las tantas publicaciones que hizo BTS festejándolo. Quiero resaltar que la canción Falls habla sobre enamorarse de una persona de tu mismo género y las luchas que conlleva seguir amando a alguien que no acepta su sexualidad. Por lo que deben escuchar esta canción completa para que puedan entender mejor, pero una parte de esa canción dice que solo los tontos se enamoran de ti, solo los tontos hacen lo que él haría por él, solo los tontos caen. Refiriéndose a que quizá ya había aceptado lo que estaba sintiendo, pero no era momento de dar el paso, alejándose aún más de Taehyung para el siguiente año. Pues para el día 26 de enero del 2016, Taehyung publica un corto cover de la canción How I'm Supposed to Live Without You en el fan café japonés de BTS, el cual dice: dime cómo se supone que voy a vivir sin ti, ahora que he estado amándote por tanto, dime cómo se supone que voy a vivir sin ti y cómo se supone que voy a seguir adelante, cuando todo por lo que he estado viviendo se ha ido. Esta canción es realmente de admitir que estaba amando a una persona en secreto y no diciéndolo por temor a arruinarlo y arrepintiéndose después, por no haberlo dicho antes de que se alejara de él, por lo que el sentimiento de tristeza que refleja Taehyung al cantar me hace pensar que estaba tocando fondo finalmente.
En el mismo día, luego de que Taehyung subiera su versión de Who I'm Supposed to Love Without You, Jungkook publica en Twitter un corto cover de Nothing Like Us, que hasta la fecha sigue siendo el comienzo de todo. Pues la letra de esta canción dice: últimamente he estado pensando sobre lo que tuvimos, sé que era difícil, es todo lo que sabíamos. Luego sigue diciendo que la otra persona ha estado bebiendo para llevar todo el dolor de la separación lejos de él, diciendo que ojalá pudiera darle todo lo que se merece, porque nada podría jamás reemplazarlo, pues nadie podría hacer sentir lo que esa persona sí. La canción dice que afirma que no hay nadie más, que jamás encontrará un amor así de verdadero, pues no hay nadie como ellos, no hay nada como él y la otra persona juntos a través de la tormenta, repitiendo que no hay nadie como ellos estando juntos. Lo que nos da a entender que estaban pasando momentos difíciles, y quizá no estoy profundizando demasiado en el tema, pero me gustaría analizarlo con más detalle en el futuro, pues en este video no estoy precisamente concentrado en mostrar la separación que posiblemente tuvieron. Más quiero que entiendan el por qué estos dos publicaron tantos covers y recomendaron varias canciones, con algún propósito oculto, pues desde aquí se dijo que el 26 de enero de cada año es un día especial para Taehyung, por todo lo que se publicó en dicho día. Más lo que se dijo de ellos dos años después de la misma fecha, ya que Taehyung tuvo una cita pública en el buffet del Hotel Namsan el 26 de enero del 2018. Pero regresando al cover Nothing Like Us que Jungkook publicó ese 26 de enero del 2016, justo en medio del mes siguiente, precisamente el día 15 de febrero del mismo año. Jungkook dijo en Twitter que él cuando hace una versión de alguna canción siempre revisa el significado de la letra antes de grabar, por lo que le pidió a los fans que también buscaran el significado de la letra también, pidiendo que escucharan de nuevo cada cover subido para ver lo diferente que se siente. Luego volvió a pedir que escucharan los covers que había subido de la misma manera, atentos a su letra. Por lo que después, en el mismo día, Jungkook lanza el cover completo de Nothing Like Us a SoundCloud. Y un año más tarde, el día 28 de marzo del 2017, Jungkook cantó una parte de la misma canción en una entrevista para los Billboards, justo cuando preguntaron quién era el mejor cantante de BTS para ellos y todos dijeron que era Jungkook. A lo que le pidieron interpretar una canción que fue exactamente la misma por la que todos dicen que Nothing Like Us es especial para Taehyung. Pues Jungkook precisamente elige cantar No hay nadie como nosotros, no hay nadie como tú y yo juntos a través de la tormenta, mientras miraba directamente a Taehyung y este bajaba la cabeza de manera tímida con una mini sonrisa. Luego Jungi se gira hacia Taehyung y termina sintiendo como si entendiese todo. Pero la mención de dicha canción no termina ahí, pues incluso siguió presente en sus vidas cuando tiempo después, para Bon Voyage temporada 2, Jungkook salió en medio de la noche a cantar Nothing Like Us frente a la habitación de Taehyung por alguna razón. ¿Pero por qué digo que fue frente a la habitación de Taehyung? Pues si se dan cuenta y buscan directamente el Bon Voyage, pueden notar que la habitación que Taehyung compartió con Joseok debido a un juego al azar es la única habitación que tiene puerta de vidrio que da hacia la piscina del lugar. Jungkook se sentó en el banco que está justo al lado de las puertas de vidrio y lo pueden notar por la cámara que estuvo colocada a la izquierda de la habitación ajena, que filmó el lugar exacto en el que Jungkook fue a cantar. No parece haber sido una serenata, parecía más un canto melancólico, quizá por perder la oportunidad de compartir habitación con Taehyung durante el juego, mientras se notaba demasiado decepcionado, aunque algunos dicen que pudo haber sido porque en aquel tiempo Dispatch estaba diciendo que revelaría a una pareja gay y por consiguiente a los dos los comenzaban a separar frente a las cámaras para evitar los rumores. Escuchen y sobre todo observen con qué sentimiento lo canta. Nothing like you and me together through a storm. There's nothing like us. There's nothing like you and me together. Oh.
Pero cuando terminó de cantar Nothing Like Us en ese lugar, ni siquiera se fue a su habitación compartida con Jimin. En cambio, terminó por acostarse en el mismo banco un rato más. Ahora, Taehyung también recomendó una serie de canciones el 15 de febrero del 2016, luego de que Jungkook dijera que él analizaba primero la letra de la canción antes de publicar. Por lo que luego tuvimos a Taehyung recomendando My Love de Michael Jordan con Drake, Pose de Rihanna y UMAD de Big Mensa en colaboración con Kanye West y entre esas Purpose de Justin Bieber, la cual tendrá un mayor enfoque en esta teoría. Pues luego Jungkook hizo su propia versión de la misma canción el día 31 de agosto del mismo año. Y si nos basamos en la petición que Jungkook hizo de revisar el significado de la letra, podemos encontrar que una parte de la canción dice: pido que me perdones por mis pecados. Muy aparte de lo que en realidad quiere decir la letra, esa parte me hizo recordar algo muy esencial y a continuación sabrán por qué. Pues para el día 10 de octubre del 2016 se liberó Stigma, como parte de las canciones que se incluyeron para el álbum de Wings, lo cual me parece que hubo cierta referencia a la canción que Jungkook versionó, pues esta también dice algo como perdóname por mis pecados, por favor. Aunque en realidad toda la canción hace un ruido en mi cabeza si intento analizarla un poco más, pero por respeto al trabajo de Taehyung y a que este jamás explicó el significado de su canción, no planeo hacer algún análisis sobre ello. En fin, para el 1 de septiembre del año 2016, Jungkook publica en su cumpleaños la letra de la nueva canción a recomendar, deteniendo exactamente en el minuto 1:23, donde la letra dice: por favor, vuelve a mí, como si la distancia que en ese tiempo tenía le hiciera doler y no encontrara otra manera de pedirle que regresaran a lo que eran antes. Y luego, para el día 12 de septiembre del mismo año, siguió deteniendo los tiempos en los mismos minutos donde menciona que ve al niño en sus ojos, quizá el chico que conoció y al mismo que espera que regrese junto a él. El 17 de octubre del 2016, Jungkook comparte otra canción, esta vez de Choi Sivan, titulada como Tag Me Down, que en español sería Háblame, quizá no encontrando otra forma de pedir que volvieran a lo de antes. Y si vemos bien, en el minuto 1:23, comienza a decir que sus labios y sus manos aún saben el camino que deben tomar, pero él sabe que siempre dibuja una línea cuando todo comienza a parecerle más real, quizá negándose un poco a lo que siente en realidad, pero cuanto menos tiempo pase con él, menos necesita sanar, o más bien ya no necesita pensar más y duerme junto a él, pues es todo lo que quisiera hacer en ese momento. Ahora, para el 24 de octubre, Jungkook volvió a subir la captura de su nueva recomendación, de igual forma deteniéndose en el minuto 1:23, para que las personas leyeran lo que dice exactamente, pues esa parte de la canción dice: y eso debe haber sido mi culpa. Lo que me hace conectar todo, como si Jungkook estuviese pidiendo de alguna forma que Taehyung regrese a él, que le hablara otra vez, echándose la culpa de lo que pudo haber sucedido entre los dos. Pues a partir de ese minuto, la canción continúa diciendo que era la primera vez para él, y quizá debió de haber sido incómodo y no muy bueno, sobre todo ese adiós que se dieron. Luego dice que esa persona se veía más radiante que él, probablemente refiriéndose a que en el estado en el que se encontraba no era demasiado bueno, dado el caso que estaba dándose cuenta de sus sentimientos, aunque luego continúa y sigue diciendo que solo se encogió en vano y se odió a sí mismo, por lo que la situación debió de haber sido demasiado tonto por no saber enfrentarlo. Tiempo después, Jungkook respondió la pregunta de una fan a través de un post-it, el cual decía: ¿por qué tuitear a las 12:30 y parar las canciones en el minuto 1:23? Las tres opciones que ella dio a continuación dicen: primero, el cumpleaños de Taehyung; segundo, sin sentido; tres, otro. Jungkook solo tachó la segunda y colocó una palomita al lado de la tercera, agregando en la parte de abajo que solo él sabía el significado, pero jamás negó la primera opción. Si las dedicatorias hubiesen sido dirigidas a ARMY, Jungkook fácilmente hubiese escrito que eran mensajes de amor ocultos para ARMY, pero en cambio dijo que era secreto, por lo que la única opción sería que de hecho sí tenía que ver mucho con el cumpleaños de Taehyung o directamente con él. Pero de nuevo, solo estoy suponiendo en lo que veo. Jungkook también contestó un post-it que decía: ¿cuál es la existencia de Taehyung para Jungkook? Y ese colocó una palomita al lado de dos opciones que decían Mahyun y Ángel, agregando en la parte de al lado de forma grande la palabra tonto. Aunque es sorprendente cómo sigue llamándolo tonto después de tantos años, pero solo los tontos se enamoran, ¿no? En fin, el 1 de octubre del 2017, Jungkook mismo subió un cover de la canción To You, como un regalo para ARMY para celebrar su cumpleaños, usando como portada la foto que Taehyung le tomó en un viaje que realizaron solo los dos, como parte de un premio que Taehyung se ganó en un programa chino, al cual podía llevar a una persona más con él, quien fue claramente Jungkook.
por las fotos que Taehyung utilizó para felicitarlo por su cumpleaños y la que subió para mostrarle a ARMY su rostro. Aunque él jamás dijo a quién eligió llevar, todos lo supieron cuando se liberó esta foto y buscaron el hotel en el que se hospedaron un día después. Pero si quieren ver esto más a detalle, pueden ir a mi video pasado, donde profundicé más este tema en particular. La parte que más me gusta de esta canción es cuando dice: Cupido está en la línea, su flecha tiene escrito su nombre en él. Como si hiciera referencia a que esta vez Cupido ya no está exigiendo de vuelta su flecha, pues ya tiene dueño en su corazón, dando a entender que desde Lost Stars hasta esta canción todo cambió. Luego dice que no rechace ese amor para que luego se arrepienta por no haberlo aceptado, mientras pide que abra su mente y limpie sus pensamientos. Después sigue diciendo que cierta persona no tiene que seguir despertando en una cama vacía, pues está dispuesto a compartirle su vida para que la guarde como suya. Más adelante termina diciendo que tomen sus almas y las junten entre sí, aceptando todo lo que tienen para dar. Pero para marzo 19 del año 2017, Taehyung salió a recomendar en uno de sus más polémicos lives la canción Full For You de Zayn. En este live dijo que también le gustaba Charlie Puth, pero que las últimas dos canciones de la noche serían más de sus gustos, por lo que la segunda canción que eligió poner fue la de Zayn. Luego dijo que hace poco se había enterado de la canción y le gustó. Más adelante Taehyung canta una parte de la canción que dice: Soy un tonto por ti y las cosas que haces. Luego la parte de la batería entra en escena, y Taehyung de repente se acuerda y dice que espera que Jungkook aprenda a tocar la batería para esa canción. Noten cómo siguen nombrando la palabra tonto en cualquier canción que suben, como si de verdad se sintieran de esa forma por no aceptarlo todavía. Y me refiero a que en noviembre 24 del mismo año, Taehyung agregó a su playlist de Spotify otra canción llamada I'm a Fool to Want You, de Chet Baker, la cual comienza diciendo: Soy un tonto por quererte, soy un tonto por querer que quieras un amor que no puede ser verdadero, un amor que también está ahí para los demás, como dando a entender que lo suyo no podría ser, aunque quisieran esforzarse por ello. Ya que esta canción dice después que es un tonto por abrazarlo, tan tonto por abrazarlo, por buscar un beso que no es de él, pues está compartido con el diablo que lo ha sabido. Quizá refiriéndose que se sentía culpable por quererlo así, por quererlo de la forma en la que no debía hacerlo. Pues luego menciona que una y otra vez dijo que lo dejaría, una y otra vez se fue, pero luego llegaba el momento en el que lo necesitaría y una vez más tendría que decirse a sí mismo que es un tonto por querer que esa persona le tenga lástima, admitiendo que sabe que necesitarlo está mal, pero bien o mal, no puede estar sin él. Y si esta canción no dejó en claro mi punto de vista, entonces no sé qué lo haría. El 23 de enero de 2019, a las 12:30, Jungkook publica un nuevo cover de la canción End in Sang, la cual hay una parte muy interesante que dice: Realmente espero que conozcas a alguien que te ame más que tú. Y después termina diciendo: Lamento que no sea yo, como si las cosas siguieran teniendo demasiado peso a pesar de los años. Pero para el 31 de enero, Jungkook publica un mini cover de la canción Promise, de Jimin, justo a las 12:30. Y el 18 de febrero del mismo año, publica una foto suya a la hora 1:23, ni un minuto más ni un minuto menos. Ya que claro que estos dos parecían tener una charla a través de las canciones que agregaban, por no querer decírselo de frente y buscar una mejor manera de hacérselo saber, siendo esta la única forma que encontraron. Honestamente me hace pensar que a pesar de la culpa que sentían, seguían queriendo más de lo mismo, sabiendo lo malo que era para ellos buscarse con necesidad para darse eso que solo podían tener en secreto. Pues si se dan cuenta de esto, siguieron llamándose tontos muchas veces más, como si en realidad buscaran especialmente canciones con dicha palabra en especial. Porque aparentemente la palabra tonto está demasiado apegado a ambos como para afirmar que en realidad no fueron tontos al enamorarse, fueron tontos por no aceptarlo antes. En fin, espero que les haya gustado mucho este video. Intenté colocar las fechas lo más exacto posible, pero encontrar de dónde provienen directamente es un poco difícil dado el caso que son publicaciones de hace años, pero traté de que se entendiera mi punto de vista lo mejor posible. Por lo que quizá me extendí más de lo que debía, pero igual es solo un video con mis opiniones, no necesariamente tiene que opinar lo mismo que yo. Ni verse forzados a creer en lo que yo creo. Pues la interpretación puede ser tanto certera como puede ser diferente, y está completamente bien. Pero escríbanme en los comentarios lo que ustedes llegan a percibir de las canciones y yo con gusto los estaré leyendo para compartir nuestras opiniones. No se olviden
olviden de suscribirse a este canal para recibir más contenido similar a este y darle like a este video si les pareció interesante. También paso a recordarles que si está en sus posibilidades apoyarme a mí y a este canal, pueden hacerlo a través de los Super Thanks que aparecen en la parte de abajo de este video, así como de unirse para contenido exclusivo. Háganme saber si les gustaría el video de la teoría sobre la separación de Taekook y cómo inició todo eso, y yo con gusto se los haré. Eso sería todo por el video de hoy y nos vemos en una próxima teoría de Taekook. Adiós.